En el este del Valle de Cochela, la comunidad muy pronto podría tener una nueva opción de recreación. El condado de Riverside presentó un proyecto multimillonario en el extremo del norte del Salton Sea, que no solo intentará restaurar el hábitat de las especies en el área, pero también pues ofrecer horas de entretenimiento para nuestras familias. Marco Revuelta investigó al respecto. Muy cerca del centro comunitario, aquí en North Shore, que está justo al lado de la laguna del Salton, se desarrollará un proyecto único. Las autoridades del condado nos informan que construirán un nuevo lago protegido por varias estructuras para revitalizar el lado norte de la laguna. Con un nuevo hábitat de agua de más de 150 acres grande, las autoridades del condado de Riverside buscan darle vida a la orilla norte de la laguna del Salton proyecto de este tipo para, para el lago de Sea. El proyecto está denominado The Salton Sea North Lake Pilot Demonstration Project. Douglas Ordóñez, un analista con el condado de Riverside, dice que el esfuerzo tiene un precio de 19.25 millones de dólares. El gobernador, con la ayuda del asesor Eduardo García, nos asumió eh, 19, 19 millones de dólares. Específicamente para este proyecto. El concepto es crear un lago entre 6 y 12 pies de hondo en la orilla del lago, cerca del North Shore Yacht and Beach Club. El, el lago restauraría el hábitat de peces, aves y fauna. Uh, queremos controlar el polvo. Conchita Posar vive cerca de donde se tiene planeado el empeño. Aunque aún tiene muchas preguntas sobre el proyecto, dice que le da alegría que le están dando atención a la laguna. Muy buena idea y este, una gran oportunidad para los jóvenes que puedan salir de sus casas e ir a hacer este. A ver la naturaleza. Ordóñez dice que el condado y la autoridad del Salton Sea están trabajando juntos para finalizar el calendario sobre la construcción del proyecto. Pero nos explica que el agua para la iniciativa vendrá de pozo, canal y agua de drenaje. Para proteger la calidad del agua contra la de la laguna del Salton, construirán barreras de 10 a 15 pies de alto y haciendo este proyecto para que ojalá en el futuro otros proyectos puedan um, copiarnos. Parte de la idea es también ofrecer diversión. Ordóñez señala que en el lago, familias podrán nadar o navegar en barcos. Se espera que empiece la construcción a finales del año. Entonces, tenemos un lago muy grande, pero no lo podemos usar, no nos podemos meter, no podemos eh, ni ir en barco, no lo podemos hacer nada. Entonces, esto sería algo muy beneficioso para nuestra comunidad y todos los que viven alrededor. En North Shore, Marco Revuelta Noticias, Telemundo 15.